crazy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Noticiero por Señal Positiva TV para llevarles informaciones, novedades y también entrevistas que estamos realizando todos los días, sobre todo en este tiempo cuando nos acercamos ya a lo que serán las elecciones del próximo mes de febrero del año 2021, como la elección a presidente y vicepresidente, los binomios que ya vayan a ser aceptados y oficializados, y también la elección de los asambleístas, tomando en cuenta que el 7 de febrero sería la primera vuelta y de ser necesario, y al mes de abril sería la segunda vuelta. Tenemos a uno de los candidatos a la presidencia de la República, vamos a conversar junto con él para que nos hable acerca de la actualidad del Partido Libertad del Pueblo, justamente con el candidato de dicho partido, Listas 9, el economista Esteban Quirola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Esteban? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y esperarnos. Cuéntenos las novedades acerca de su candidatura, en este partido, donde se han dado realmente muchas noticias, pero primero vamos con lo que ha sido hasta ahora lo que es su campaña para ya buscar la oficialización dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Esteban? Buenas tardes. Bienvenido acá a esta su casa, Señal Positiva TV. Buenas tardes, Pedro Pablo. Un abrazo a toda la gente linda que nos acompaña en esta tarde. Un gusto saludar con ustedes. Nos, Esteban, conversamos hace unos días cuando ya se comenzaba a hacer ya oficial lo de su candidatura, pero en las últimas semanas se han dado algunos inconvenientes. Ayer conversamos de este detalle con Leonardo Cortázar, que es el defensor gerente de Libertad del Pueblo, de lo que ha ocurrido o de la división que ha ocurrido en los últimos días de su binomio, que en su principio era usted, Esteban Quirola, como presidente, y el señor Machuca como vicepresidente, y esta división que sin duda ha llamado muchísimo la atención a la opinión pública. Pero Pablo, realmente no hay división. Las primarias se hicieron, la democracia interna ha cumplido con todo su procedimiento, y en democracia interna se escogió que Esteban Quirola era el candidato a presidente, y eso es lo que se debe de cumplir. Todo, cualquier otra cosa o cualquier otro intento de inscripción simplemente son especulativos, totalmente reñidos con la normativa y con la ley. En el caso ya no hay binomio con el señor Machuca, eso sí es verdad. Bueno, sé que él debe haber renunciado para haber aceptado una candidatura a presidente, pero eso es un tema que deberá de decidirlo de la dirigencia del partido. Yo soy un invitado solamente al Partido Libertad del Pueblo. Como invitado al Partido Libertad del Pueblo, ¿cuál podría ser, si ya no es el señor Machuca el candidato a la vicepresidencia y a la binomio con usted, cuál podría ser justamente ese binomio o esa persona que vaya como candidato o candidata a la vicepresidencia junto con Esteban Quirola? Bueno, estamos trabajando en varias alianzas de hecho, porque las de derecho ya no caben, y estas alianzas de hecho nos van a llevar a tener un candidato a vicepresidente. Estamos ya dialogando con distintas tiendas políticas, estamos dialogando con distintos movimientos, con asociaciones nacionales, inclusive con personas que tienen sus movimientos pero que no tienen una vida jurídica dentro del CNE, pero que son representativos a nivel nacional. Así que nosotros hasta el día 4 ya debemos de anunciar quién es el binomio.
el día, bueno, ya cada vez estamos más cerca justamente del día 4 para que ustedes presenten su binomio, que hagan su inscripción y oficialización al Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, vamos a lo que es justamente la propuesta de campaña de parte de Esteban Quirola. Esteban, ¿qué es lo que justamente, cuál es la planificación o los planes que se tienen para que para buscar que nuestro país encuentre esas vías de desarrollo que hace tanto tiempo las esperamos, y en un país donde atravesamos momentos muy complicados por el tema económico, sobre todo por el tema de la pandemia, que también nos ha golpeado muchísimo, por los casos de corrupción, que también sin duda nos ha, más que afectado, nos ha dolido, creo que a todos los ecuatorianos, buscando ya un panorama distinto, obviamente con gente que llegue con unas ideas nuevas y de esta manera nos dé la posibilidad de ver una alternativa totalmente diferente a la que hemos visto en los últimos años. Primero, Pedro Pablo, es hacer que todos los ecuatorianos tengan libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Tener suficientes ingresos para que tú puedas decidir en qué casa vives, dónde estudian tus hijos, qué comen tus hijos, en qué escuela estudian, qué doctor los atienden. Esa es la libertad financiera que nosotros estamos buscando dentro del país. ¿Cómo lo logramos? Incentivando la producción, poniendo liquidez, poniendo dinero dentro de la economía y tener todo un programa. Este programa nos lleva a nosotros a tener primero el inventario agrícola, segundo, el Plan Nacional de Mecanización Agrícola, tercero, primero el plan Nacional de Semillas, perdón, luego el Plan Nacional de Mecanización Agrícola, luego el Plan Nacional de Riego y luego el Plan Nacional de Comercialización. Con esto, si tú tienes 2.800.000 personas que viven de la agricultura hoy, si tú solamente logras un 5% de crecimiento, eso quiere decir que vas a tener 140.000 empleos al año. Si logramos nuestra meta, que es el 10, entonces logramos 280.000 empleos al año. Con esto nosotros le garantizamos ingresos a las personas. Pero todo este plan tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es que la producción se establezca. Y con esa estabilidad, los productores ya no van a ser víctimas de los momentos donde se baja el precio porque todos salen a cosecha, o lo que las madres de familia terminan pagando dentro de sus hogares, las consecuencias, que es cuando el precio está muy alto porque hay poca producción. Cuando tú estabilizas la producción y sales al momento que hay el requerimiento del mercado, sales en el momento oportuno, esa estabilidad causa que todos los agricultores tengan buenos precios durante todo el año y que no sean víctimas de los especuladores. Y al mismo tiempo, al no ser víctima de los especuladores, entonces las madres de familia no pagarán los precios muy caros. ¿Cuál es la consecuencia dentro de la economía? Que baje la carestía de la vida, tanto de los productos de la canasta básica como de los precios de los servicios básicos dentro. Y el segundo, pues la eficiencia del Estado, que es donde se resuelven todos los problemas de corrupción. Bueno, como lo decía, obviamente, sin duda lo que es la libertad financiera y lograr justamente el aumento en la economía, creo que es lo que más nos importa a todos, porque bueno, ya al hablar con el ciudadano común no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, el ciudadano común es una persona que quiere buscar justamente un mejoramiento en la parte económica y buscar que su familia, sus hijos y ellos mismos obviamente tengan un desarrollo. Creo que justamente eso es lo que estamos esperando, más allá de las discusiones políticas, que eso realmente al ciudadano común, como es mi caso, realmente casi no nos interesa tanto. Nos interesa que haya realmente un desarrollo real, no solamente que la gente reciba regalos por este tipo de situaciones, sino que reciba la posibilidad, reciba una posibilidad, o vaya viendo una posibilidad real, como ustedes nos dicen, que vaya a crecer la economía. Si es si la base es la parte agrícola, sin duda que es una buena medida y un buen detalle sin duda para todos nosotros. Justamente, Pedro Pablo, por eso es que estoy yo aquí, porque pienso igual que tú. Pienso igual que todos los ecuatorianos, que estamos cansados de esa politiquería absurda que nos ha fallado, que nos ha defraudado, que se ha llevado el dinero de los ecuatorianos. Y por eso estamos aquí, por eso nosotros proponemos un Estado simple, un Estado sencillo, en el cual no tengas barreras. Esto nosotros lo propusimos desde antes de la pandemia. La pandemia nos ha dado la razón. Fíjate cómo todos los emprendedores, y expreso mi admiración a los emprendedores, han logrado desarrollar algún tipo de actividad, empleo, han generado inclusive fuentes de empleo, han generado ingresos para su familia, han logrado subsistir, porque no han tenido las barreras, porque en esta pandemia no te han puesto barreras de que tiene que sacar la patente, de que tiene que sacar el documento X, el documento Y, que tiene que ir el inspector, que no sé qué, que no sé cómo. Todo eso debe de eliminarse para tener un país sencillo. Inclusive veo a candidatos que nos están copiando nuestras propuestas. Esteban Quirola fue el primero que lo dijo. ¿Y por qué yo lo dije primero? Porque yo ya fui prefecto de la provincia de Loro, tengo experiencia en administración pública y sé cómo funciona, y sé que cuando tú eliminas todas esas barreras, esa es la partida de defunción del tradicional cuanto hay.
Porque cuando tú tienes barreras dentro del sector público, entonces te dicen, oiga, vea, llámelo al inspector. No, es que dele para el taxi, es que pague el almuerzo, es que dele para las colitas. Eso se acaba cuando tú tienes un estado simple y esa simplicidad te convierte en un estado eficiente. Para tener esa simplicidad, tienes que cambiar el sistema de contratación pública, que es donde está el problema de las coimas, de los sobreprecios. No hay calificación de proveedores, el Estado debe tener calificación de proveedores, así como lo tiene una señora en una tienda, la señora de la tienda, de la esquina de tu casa, para comprarle los tomates a alguien, se los compra el que le da los mejores tomates al mejor precio, sin plagas y que le duran en percha, o sea, de buena calidad. ¿Por qué el Estado no lo hace si el Estado también lo debe hacer? Con solamente esa simplicidad, tú eliminas los problemas de sobreprecio. Si tú haces un orgánico funcional en el que ya no hay el asistente del asistente del asistente, y ojo que no estoy diciendo que esto significa despedir a personas del sector público, porque si tú me hablas antes pandemia, sí, antes de la pandemia había que reducir el tamaño del Estado, pero si hoy el Estado reduce 300 mil empleados, colapsa el IES y no puedes darte el lujo de colapsar el IES. Lo que tienes que hacer es que este Estado y todos esos funcionarios sean eficientes, que el que era antes el asistente del asistente del asistente, hoy se convierta en un gerente de una línea de producción o de negocios en el Estado que genere utilidad pública, que genere utilidad financiera o al menos utilidad social. ¿Cómo tú eliminas la corrupción? Cambiando el sistema penal, teniendo la calificación de proveedores y eliminando esa partida de nacimiento del cuánto hay, que son todas las normas, restricciones, aranceles y etcétera que existen de manera absurda en nuestro país. Es algo que me llamó la atención y me parece que es lo mejor. Un Estado simplista, que obviamente que haga las cosas lo más sencillo posible para de esta manera poder brindarle la posibilidad para que la gente, los que quieran tener empresas, los que quieran emprender, tener la posibilidad y no tengan tantas trabas para hacerlo. Eliminar todo ese tipo de detalles justamente para de esta manera luchar contra la corrupción. ¿Cuál sería el principal inconveniente de llegar a la presidencia de la República para poder plasmar esto dentro justamente del panorama de nuestro país? Porque es lo que nosotros queremos, que sea un Estado mucho más simple para los que quieren crecer y para los que quieren trabajar realmente de una manera honesta, como la quieren la mayoría, o no la mayoría, como la quieren todos los ecuatorianos. Pero Pablo, ese ha sido un problema grave dentro del país, que quienes nos han gobernado no conocen o no han entendido lo que vive nuestra gente. Yo te puedo decir que yo sí lo he vivido y mientras otros candidatos a presidentes te dicen ofrezco y ofrezco y ofrezco y caen en el baratillo de las ofertas, como usaban ese término nuestros antepasados, Esteban Quiroga no está ofreciendo, Esteban Quiroga está proponiendo y está proponiendo hacer lo que nosotros ya hicimos en la provincia del Oro y que funcionó. Fíjate cómo en esta pandemia la provincia del Oro fue la única provincia del Ecuador que no tuvo problemas de desabastecimiento de alimentos, tuvo la gente funcionando laboralmente y no tuvimos esa escasez ni tampoco tuvimos esas especulaciones en precios. Sí, en principio subió un poquito los precios y luego se estabilizó justamente porque teníamos la producción necesaria para solventar la provincia. ¿Qué te dice esto? Que hicimos lo correcto. Eso que nosotros hicimos en la provincia del Oro lo podemos hacer en todo el Ecuador. Nosotros activamos más de 70 mil hectáreas de desarrollo productivo. Hicimos más kilómetros de canales de riego que en los últimos 40 años de historia. ¿Y cómo lo hicimos? Con decisión, con esa vocación de servicio. Yo he declarado mi vida entera al servicio de los ecuatorianos y he declarado mi vida entera en un apostolado permanente para quien lo necesite. Por eso estamos aquí, para representar a los ecuatorianos y tomar el país, las riendas del país con nuestras propias manos y sacarlo adelante. Es un político muy conocido a nivel de la provincia del Oro. Como usted lo decía y lo conocemos todos, fue prefecto de la provincia del Oro, que es una de las provincias, obviamente, de mayor riqueza o de mayor poder económico, obviamente por lo que tiene justamente la provincia del Oro. Ahora, ¿cómo hacer que la candidatura de Esteban Quiriola no solamente sea conocida o respaldada en la provincia del Oro, para que tenga realmente una connotación o una más que una importancia, para que sea justamente mucho más respaldada a nivel nacional, tomando en cuenta todo el trabajo que está realizado justamente en su provincia? Pero Pablo, es suficiente que la gente conozca nuestras propuestas y vea que nosotros no nos llenamos de 100 propuestas, que no nos llenamos de 1000 propuestas, que no nos llenamos de engaños ni de demagogia, sino que tenemos propuestas reales, que tú las puedes palpar, que tú puedes decir, ¿dónde funcionó esto? Aquí, en este lugar. ¿Quién hizo esto? Esteban Quirola. ¿Dónde lo hizo? En esta comunidad, en esta provincia, con esta producción,
en este mercado. Son temas que son comprobables. Por eso es que basta que la gente escuche estas propuestas que son reales para que la gente se volque a favor de Esteban Quirola y a favor del mismo pueblo, porque nuestras propuestas son las del pueblo. Nuestras propuestas son las de la gente, las que la gente necesita. El problema que hemos tenido, insisto, ha sido el desconocimiento. Más peligroso es el ignorante que el malintencionado. Y hemos tenido presidentes que han sido, pues, de escritorio, de estar atrás de un escritorio con aire acondicionado y que no tienen idea de lo que necesita nuestra gente, no tienen idea de lo que vive el pueblo. Yo sí he convivido con nuestra gente, he vivido junto al pueblo y por eso insistimos, gobernando junto al pueblo no nos podemos equivocar. Usted como empresario, obviamente, le ha tocado laborar y laborar y trabajar en algunas empresas, obviamente, y de esta manera generar empleo. Y creo que lo que más necesita nuestro país en estos momentos es una alta generación de empleo. Me hablaba de 280 mil puestos por año, que es realmente sería realmente muy, pero muy bueno, porque sería más de 1 millón de puestos en los 4 años. Pero obviamente, sin duda que lo que usted piensa hacer, si es elegido presidente, es sentar las bases para que de aquí en adelante, después de su candidatura, si es elegido, pueda ser una base importante para que esto continúe en el país y que el país no solamente crezca en los próximos 4 años con usted, sino que siga creciendo en forma paulatina. Pero Pablo, como te dije hace un momento, la libertad financiera es la clave. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya tiene cómo comer con ingresos para su familia, ya tiene dónde vivir, porque has tenido el ingreso suficiente para escoger o construir la casa donde tú quieres vivir. Cuando tú has tenido ingresos suficientes para pagar las escuelas de tus hijos y para pagar quién cura a tus hijos, o sea, la medicina de tus hijos. Cuando venga cualquier político con una camiseta y te diga, te cambio el voto por la camiseta, la gente no se la va a recibir y tal vez se la reciba para que sirva para trapo de limpiar la casa. Pero ese es nuestro sueño. En el momento que ningún ciudadano necesite de la clase política, en ese momento nunca más volveremos a ver politiqueros ni populistas ganando unas elecciones, sino que vamos a tener gente que realmente tenga propuestas serias de solución para el pueblo ecuatoriano. Una libertad financiera que sin duda le va a permitir a la gente crecer económicamente y buscar y obviamente tener la posibilidad de una educación mucho mejor y una alimentación mucho mayor también para sus hijos y para toda su familia. Sin duda que ese es uno de los objetivos reales también que tiene el Partido de Libertad del Pueblo. Buscarle esta libertad financiera, superar o mejorar la economía, buscar una mejora también en la alimentación y también en la salud, tomando en cuenta los difíciles momentos que hemos pasado por el tema de la pandemia. Así es, Pedro Pablo. Mira, al Ecuador le han vendido la idea de que el Ecuador es un paciente en terapia intensiva. Y eso no es verdad. El Ecuador lo que ha sido es un paciente que ha sido envenenado, porque nos han puesto a pelear los unos contra otros para que la gente se enfoque en esta pelea y no se ponga a ver en qué han invertido el dinero de los ecuatorianos. Y el dinero de los ecuatorianos ha sido mal invertido. Ahí tú ves obras que han sido inconclusas, hospitales que no han sido terminados, hospitales que no tienen el equipamiento, escuelas donde los niños no tienen bancas donde sentarse. Entonces te das cuenta, existe una indolencia, un desconocimiento y por sobre todas las cosas una mala inversión del dinero ecuatoriano. Tenemos 40% del presupuesto del Ecuador que se pierde en pérdidas oscuras, pérdidas grises, sobreprecios, coimas, entre otras pérdidas. Si nosotros ese 40% de un presupuesto de más o menos 30 mil millones de dólares, por decirte un número, son 12 mil millones de dólares que tendríamos a favor del país, Pedro Pablo, dinero que alcanza para terminar de construir los hospitales, que alcanza para entregarle salud gratuita a todos los ecuatorianos, de hacer todo un sistema de salud preventiva, porque en salud preventiva tú gastas 10 veces menos de lo que gastarías en ya luego corregir una enfermedad o una epidemia, y aún así te queda dinero para poder tener toda una red de salud familiar en la zona rural, que ese modelo funciona en la zona rural. Te alcanzaría dinero para invertir en producción, desarrollo productivo, generación de empleo, para pagar a militares, policías, profesores, para poder equipar las escuelas, equipar los colegios, equipar las universidades y en especial equipar los colegios técnicos que tienen que regresar al Ecuador a prestar ese servicio para que los jóvenes salgan listos, habiendo conocido un arte para desarrollarse económicamente. Y sin duda que también el tema de para poder superar el tema de la corrupción, que es algo que nos ha golpeado, creo que muchísimo acá dentro del país. Incluso buscar no solamente atacar la corrupción, sino también buscar recuperar algo de lo que también se han llevado los corruptos que estuvieron manejando el país en los últimos años.
Me parece que tuvo un pequeño inconveniente, Esteban, que sin duda bastante interesante la conversación que estamos manteniendo hasta el momento. Me parece que ya está listo con nosotros. Así que bueno, le replanteamos la pregunta, Esteban. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya estamos acá. El tema de la corrupción sin duda nos ha golpeado mucho. ¿Cómo hacer? Bueno, ya nos dijo en parte cómo lo iba a hacer, pero ¿cómo reforzar justamente para que la corrupción, obviamente, pueda eliminarla total, parcial o totalmente, que es lo que quieren todos los ecuatorianos? Mira, Pedro Pablo, eso yo ya lo solucioné dentro de un gobierno provincial. ¿Cómo nosotros solucionamos dentro del gobierno provincial? Simplemente eliminando, tal cual como tú lo harías en una epidemia de dengue. ¿Qué haces tú en una epidemia de dengue? ¿Te pones a matar mosquitos? Si tú matas un mosquito, tienes 10 más y un mato te lo oreja. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que eliminar los lugares de reproducción de los mosquitos. Vas a los lugares de reproducción y ya no vuelves a tener mosquitos y por ende ya no vas a tener mosquitos contaminados de dengue. Ese mosquito es el que le chupa la sangre al Estado. Ese mosquito es el corrupto, el que le chupa el dinero a los ecuatorianos. ¿Cómo lo hacen? Cambiando el sistema de contratación pública. ¿Cómo, que es el lugar de reproducción de la corrupción? ¿Cómo lo haces? Haciendo los orgánicos funcionales de todas las instituciones y que ya no exista el asistente, el asistente, el asistente, sino que el asistente, el asistente, el asistente pase a cumplir una función que le reditúe ingresos al Estado. ¿Cómo eliminas esa corrupción? Eliminando las normas absurdas. Te pongo un ejemplo. En los carnets de discapacidad, de discapacitados, la gente se va a tener carnet de discapacitado por comprarse un carrito de 25 mil dólares. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador, un carro que vale 21 mil dólares en otros lugares del mundo vale 8 mil. Y caen en ese tema de la corrupción. Pero si tú eliminas esos aranceles, ya la gente no va a caer en esa corrupción, sino que va a poder tener acceso a un carro barato. Y de paso, si tú incentivas el tema de que las personas tengan un carro barato y un carro eléctrico, imagínate tú llenas las baterías de un carro eléctrico con $1.50 y recorres 240 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos tenemos que preocupar por pagar un subsidio del combustible porque la mayoría de carros van a ser eléctricos y por ende baja la incidencia de subsidio en combustible. Bajando la incidencia de subsidio de combustible, ese dinero pasa inmediatamente a ser invertido en desarrollo productivo, generación de empleo, producción, emprendimiento y vamos a generar muchas más fuentes de empleo. Mecanismos hay, Pedro Pablo. El problema es el desconocimiento de quienes nos han gobernado. Bueno, el detalle de los autos eléctricos, que lo escuché atentamente, no solamente que bajaría el precio, porque obviamente ya no tendrían que los subsidios, no tendría el subsidio que tenía que hacer el gobierno, sino que aparte bajaría el tema de la contaminación, que también los ambientalistas sin duda que lo verían con buenos ojos, si es que la gente puede acceder justamente a estos autos eléctricos, lo cual buscaría sería un mejoramiento tal vez que la gente no espera, pero que también es bastante necesario. Sin duda que sería una idea, no, sí, casi casi revolucionaria para Ecuador y para Latinoamérica. Mira, Ecuador tiene superávit en producción de energía y por eso, ¿cuál es el lógico? Como se dice en el argot popular, si del cielo te caen limones, hay que hacer limonada. Si tú tienes los limones, dedícate a hacer limonada. Tenemos la energía, dediquémonos a usar la energía. Esa energía, por decirte, una moto eléctrica que en otros lugares del mundo vale $220, aquí cuesta 1.500 o $2.000. ¿Cómo puede ser posible? Por aranceles absurdos. Temas como los de los celulares. Nosotros proponemos que se eliminen los aranceles de los celulares. Tiene un impuesto a consumos especiales. El celular ya no es un lujo, el celular es una necesidad. Nosotros proponemos eliminar estos aranceles y que todo lo que ingrese del pago del uso del espectro radioeléctrico se use en tener una red en el 100% del Ecuador. Esta propuesta la dijo Esteban Quirola, fue el primero en dar esta propuesta y ya nos la están copiando otros candidatos. Eso quiere decir que estos candidatos, si no fueran candidatos, votarían por Esteban Quirola y que nosotros estamos en lo correcto. Por otro lado, el pequeño aporte que antes se tenía del consumo de telecomunicaciones que iba para deportes se lo quitó. Hace 12 años no existe una instalaciones deportivas gracias a que se quitó este aporte. Nosotros queremos que este aporte regrese. Y con este aporte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar los niveles de drogadicción, de alcoholismo y de delincuencia en el Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando hay más deporte, siempre baja la drogadicción y el alcoholismo. Pero si hay menos deporte, entonces tenemos más delincuencia, más alcoholismo, más drogadicción. Con este pequeño aporte, nosotros vamos a lograr que el deporte sea una política de Estado y por eso estamos trabajando con todas las ligas deportivas del Ecuador entero que han acogido de buena manera que Esteban Quirola les quiera devolver estos fondos que son importantes para el desarrollo de nuestra juventud y de la seguridad de nuestro país.
Escuchando justamente lo que es la propuesta que está haciendo usted, Esteban, usted va a nivel general, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de salud, educativo y también a la parte deportiva, que también es muy importante sin duda para el desarrollo integral justamente del ciudadano ecuatoriano. Viendo que esta propuesta tan interesante que tiene Esteban Quirola puede realmente ser escuchada y realmente si se llega a poner en práctica, porque eso quisiéramos todos, escuchar propuestas como lo de usted muy interesantes, que se las ponga en práctica y que de una vez por todas saber si ese realmente es el camino que puede llevar al Ecuador un desarrollo total. Tú puedes notar, Pedro Pablo, que las propuestas que yo te estoy mencionando son propuestas reales. Son propuestas que nacen de la necesidad popular. Son propuestas que no son demagógicas, son propuestas que yo ya las hice en algún momento en la provincia de El Oro. Son propuestas que son bien acogidas por la gente, que la gente sabe cuando alguien es demagógico y les está mintiendo, y cuando alguien te está hablando de corazón y con la verdad. Así es Esteban Quirola, un montubio nacido a la sombra de una mata de banano y criado al pie de la pata de una vaca, que está aquí hoy en representación de toda la provincia de El Oro y de todos los ecuatorianos que necesitan una voz real que los defienda. Y Esteban Quirola, ese Montubio que ha nacido, así como usted lo dice, que ha nacido justamente junto al pueblo, ¿cómo ha recibido o cómo ha visto justamente la respuesta de este pueblo para lo que es la candidatura de Esteban Quirola a la presidencia de la República? Sabes que gratamente en muchos medios de comunicación, tú sabes que hay comunicadores que son un poco agresivos y que incluso tienen una línea política. Y cuando han iniciado conmigo de manera agresiva y se han dado cuenta que yo no estoy aquí para pelear con nadie, ni estoy aquí para pelear, sino estoy para defender a la gente. Han terminado diciéndonos, nunca hemos tenido a una persona que en una entrevista tenga tan claras sus respuestas, que tenga tan claro lo que tiene que hacer por el pueblo ecuatoriano, que tiene tan claro las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y eso nos ha llevado a los comunicadores, hablen bien de Esteban Quirola, que el pueblo tenga ese eco en radio y en televisión de que hay un candidato joven, nuevo, empresario, con experiencia en política, que está aquí para defender a los ciudadanos y darle lo que necesitan y realmente hacer una administración eficiente que los lleve, insisto una vez más, a tener esa libertad financiera tan ansiada que es lo que buscamos los ecuatorianos y que nunca más necesitemos de la clase política. La última, pero se le dice al comienzo, ¿cuándo ya será la inscripción justamente de la candidatura de Esteban Quirola junto con su binomio? Nosotros esperamos el día 4 de octubre estar ya en Quito en el CNE haciendo la respectiva inscripción, pero de todos modos, insisto Pedro Pablo, yo soy respetuoso con Libertades Pueblo, que es el partido que me ha invitado a ser parte, y pues ellos son los que deben de definir los plazos y las fechas, más que todo por las alianzas de hecho que se están en este momento gestando. Esteban, bueno, con las propuestas que usted nos ha contado que tiene planificado de llegar a ser presidente de la República, lo único que me queda decirlo es que si es que usted llega a ser elegido, si llega a ganar el favor popular, y espero que esas propuestas que me parecen muy interesantes, me gustaría que en algún momento todo eso llegue a plasmarse dentro, como decíamos la gente en el fútbol, que llegue a plasmarse dentro de la cancha, que lo podamos ver justamente en favor de los ecuatorianos, porque esos aranceles para que las importaciones lleguen acá al país no nos hacen bien. Para poder crear un negocio, hay tantos impuestos que la gente se decepciona y deja más gasten impuestos que la inversión que se va a hacer para el negocio. Y creo que lo importante es que todos podamos crecer de esta manera en la forma económica, económicamente, y crecer todos juntos, junto con una propuesta política que realmente vaya a favor de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Pedro Pablo. Esa es nuestra misión, trabajar junto al pueblo. Insistimos, gobernando junto al pueblo no nos podemos equivocar. Y cuenten conmigo que yo cuento con todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias al economista Esteban Quirola. Lo escuchamos atentamente, le agradecemos por su tiempo. Él es candidato del partido Libertad es Pueblo, Listas 9, que esta semana, el 4 de octubre, nos dijo ya estaría inscribiéndose en el Consejo Nacional Electoral junto con su binomio. Aún no lo tienen decidido, el binomio que está obviamente parece que tomó otro rumbo, así que ya estaremos atentos a lo que ocurra con este y con todos los partidos políticos. La intención nuestra como Señal Positiva TV es justamente llegar a conocer y que ustedes también puedan llegar conociendo poco a poco a los candidatos, tanto a la presidencia como a la Asamblea Nacional, y de esta manera tomen la decisión correcta, la decisión más acertada. Esperemos que esta vez
tomemos todos la decisión correcta. Las propuestas, muy interesantes, y esperemos justamente, si él llega a ser elegido como presidente, que esas propuestas realmente se pongan en práctica. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mañana estaremos con más acá en el noticiero por Señal Positiva TV. Le agradecemos a nuestros amigos de Casa de Guapos. Estaban ubicados acá en Urdesa, Centro Comercial El Parque, Circunvalación Sur 615 y Las Monjas. Horario de atención de 9 a 18 horas. La cuenta de Instagram es @casadeguapos. Ingrese a esta cuenta, sígala y de esta manera podrá conseguir su cita, porque tienen, ellos son muy ordenados. Tienes que hacer más previa cita, tienen todas las medidas de bioseguridad posibles para que de esta manera estés totalmente tranquilo y te atiendas de lo mejor. Atención para caballeros y para niños en peluquería y barbería, solamente en arroba Casa de Guapos, que es la cuenta de Instagram. Un detallito, recordemos que ayer, bueno, nos metemos un detalle de información en la parte deportiva. Hoy se va a dar a conocer la lista de convocados de la selección ecuatoriana de fútbol, pero obviamente ya ayer un comunicado envió a la gente de la federación indicando que el 3 de octubre, este sábado, en horas de la noche, conoceremos la lista de convocados de la selección ecuatoriana. Motivos, incluso Zahira Benítez, nuestra productora, nos estaba diciendo el tema de los positivos COVID que se andaban en Independiente del Valle, porque algunos integrantes del conjunto negriazul iban a ser convocados o van a ser convocados por parte del técnico Gustavo Alfaro. También en motivos de viaje, algunas ligas no quieren dar a sus jugadores, sobre todo las ligas, la MLS ha manifestado abiertamente de que no quiere dar a sus jugadores por el tema de la pandemia del COVID-19. Y también desde Europa hay un poquito de tampoco no es, hay una apertura total de todas las ligas y de todos los equipos para que sus jugadores salgan de sus respectivos países, de sus respectivos campeonatos, y lleguen para jugar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, casi digo Brasil 2014, rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde esperamos que nuestra selección logre por lo menos convertirse en un equipo competitivo. Buscar la clasificación, obviamente que eso es el objetivo, es el deseo, es la meta, pero creo que al momento hay que ser muy claros, este proceso recién comienza con Gustavo Alfaro y es bastante complicado saber si tendrá la fortaleza y el poderío como para derrotar a selecciones mucho mejor armadas y llegar al Mundial. Pero tiene una buena base, por lo menos para pensar a futuro y comenzar un proceso. Creo que ese sí es el camino correcto con la selección ecuatoriana de fútbol. Ayer leí a Quito, quiero felicitar al conjunto Alba, demostró que es el equipo más fuerte a nivel internacional de nuestro país. Consiguió la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América, derrotando por 4-0 al Binacional de Perú, campeón del balompié peruano. Hoy Independiente del Valle en Brasil, igual va a jugar en Brasil a pesar del tema del COVID-19. Independiente del Valle también buscará su clasificación a octavos de final. Y hoy Barcelona también por Copa Libertadores ante el Junior de Barranquilla le dirá adiós. Esperemos que por lo menos lo haga con dignidad el ídolo del fútbol ecuatoriano. Nos vamos, mañana seguiremos con mucho más acá en el noticiero por Señal Positiva TV.
Disfruta del delicioso Café Balda, café 100% manabita con el mejor aroma ecuatoriano. Llámalo y pídelo al 0939-500053 y te lo llevamos a todas partes a nivel nacional e internacional. No te lo pierdas, porque todos tus sueños empiezan con una taza de café. Café Balda. Transvuelos, agencia de viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Urdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos!